les va? Bienvenidos a un nuevo tutorial en La Huella Guitar. Hoy vamos a ver el clásico de Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Un tema versionado genialmente también por Nightwish y del que vamos a ver, por supuesto, los acordes para que cantéis el tema, esas melodías con influencia celta que quedan también en guitarra eléctrica y, por supuesto, ese solo central a cargo del señor Gary Moore que nos va a hacer ponernos las pilas sobre el mástil. ¡Vamos a verlo! Lo primero que vamos a ver es esa melodía tan conocida de la canción, que aparece ya casi al principio del tema, en el que vamos a estar tocando la escala de mi menor, utilizando la primera cuerda como nota pedal. Vamos a hacer esta primera parte de la melodía, en donde vamos a utilizar esa primera cuerda al aire como nota pedal. Vamos a combinarla con notas en el mástil, la hacemos 0, 2, 3, la nota mi, fa sostenido, sol, la combinamos con la y con si, es decir, en el 5 y en el 7. Y entre medias metemos dos notas al aire, ¿no? Vamos a seguir en una segunda parte en la que vamos a hacer... Hacemos 8, 7, 5, 7 en primera cuerda para volver a meter ahora por tres veces la primera cuerda al aire. Nos vamos a ir ahora, lo podemos tocar en varios sitios en el mástil, a continuar la melodía con... Hacemos 7, 9 en tercera cuerda, 7, 10, 8, 7 en segunda. Lo toco todo entero, lo que ya hemos visto. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero con un final distinto. Vamos a empezar igual. Pero ahora la segunda parte hacemos... Hacemos 8 en primera cuerda, 5, 7, 8. Tres veces ahí en 5 de la primera cuerda y hacemos... resolvemos la melodía de otra manera. Hacemos 10, 8, 7, 10, 8, 7 en primera, segunda, es decir... Luego la otra, perdón. Hacemos 7, 8, 10, 8, 7, 10, 8, 7 en primera, segunda. Para volver a empezar, si le hacéis una segunda vuelta, ahora ya desde la nota sol en el 3 de la primera. Deciros que en la versión en directo Gary Moore lo tocaba todo esto una octava más grave, es decir, en quinta y cuarta cuerda. Lo veis ahí en el cifrado, es un buen ejercicio para la púa, ya que vamos a estar ahí combinando esa nota pedal en quinta, cuerda y cuarta. Para los versos de la canción vamos a seguir tocando la tonalidad de mi menor. Vamos a hacer los siguientes acordes: mi menor, sol mayor, mi menor, re mayor. Volveríamos a empezar otra vez, mi menor, sol mayor otra vez. Ahora metemos el re y nos vamos a mi menor. Es una canción que puede sonar muy bien en guitarra acústica, ya que está hecha con estos acordes abiertos, pero la versión original evidentemente está tocada con guitarra eléctrica y distorsión. Vamos a hacer esos mismos acordes utilizando este ritmo, un ritmo parecido al que hace la percusión al principio del tema. Y tocando esos mismos acordes abiertos que hemos visto, pues ya en posiciones de quinta, ¿no? Hacemos para el mi 5 ahí en 7 de quinta cuerda, para el sol en el 3 de sexta cuerda, ahí haciendo sus quintas, volveríamos a hacer otra vez mi en el 7 y nos iríamos a re en el 5. Esos van a ser los tres acordes, ¿no? Mi en el 7, sol en el 3 de la sexta cuerda y re en el 5. Mantenemos este ritmo en el que vamos haciendo en realidad abajo, arriba, abajo con la púa y tocando dos veces el acorde. Ese sonido, ¿no? En cada acorde, ¿no? Hacemos mi, sol, mi y re, ¿no? Lo hacemos un poco con voz, hacemos the marching to the station house, he waited till the dawn, and as they leave him to the door, he knew that he would run. Manteniendo, como os digo, esos acordes con este ritmo parecido a la percusión. Vamos a ver el puente de la canción. El puente de la canción va a consistir en realidad de tres acordes distintos: los acordes de do mayor, re mayor
y vamos a encontrarnos también un si mayor. Vamos a hacerla, lo hacemos un poquito con voz, hace... You stand accused of robbery, he had everybody say. He knew without an alibi, tomorrow's like a monkey's rhythm. Ahí esa última parte vamos a hacer un si mayor y un re mayor, si lo toqué por ejemplo con guitarra acústica, serían esos tres acordes, do, re y si. Y para hacerlo con eléctrica, pues lo tocaremos todo con quinta, ¿no? El do ahí en el 3 de la quinta y el re en el 5. Lo cual no va a llevar al estribillo de la canción. Hay un montón de arreglos en la canción en esta parte del puente. Podemos encontrar uno hecho con armónicos naturales que queda genial, donde mete el acorde re. Donde hacemos ahí golpes de palanca en armónicos naturales hechos en 7, tercera, cuarta y segunda. El estribillo de la canción va a sonar muy bien también, tocado en guitarra acústica, van a ser apenas 4 o 5 acordes que podemos hacer abiertos. Over the hills and far away, for ten long years here come the days. Over... En realidad vamos a hacer los acordes de mi menor, sol mayor, que ya lo hemos tocado antes, re mayor y mi menor en la primera vuelta, para seguir después con la primera inversión del acorde de re, tocado re bajo fa sostenido, lo veis ahí en cifra también. Sería un re con la sexta cuerda en el 2, para seguir con do, sol mayor, do mayor y re mayor, ¿no? ¿Veis ahí los acordes? Cada uno va a durar dos tiempos, ¿no? Cada acorde. Evidentemente la canción original está tocada en guitarra eléctrica y esos mismos acordes los podemos tocar parando algunas cuerdas, ¿no? Para que no nos suene tan, se nos mezclen tanto. Lo hacemos mi menor, podemos hacer mi abierto ahí con sexta cuerda al aire, sol mayor, re mayor, mi otra vez, para hacer después re bajo fa sostenido, sol, do y re, o do y re, ¿no? Recordar que al final de la canción, en el último estribillo, sube un tono entero la canción, es decir, pasaríamos al tono de fa sostenido menor y esos mismos acordes habría que subirlos todos dos trastes, un tono entero. Vamos a ver esa parte celta que tiene instrumental el tema. Para esta parte nos vamos a ir al traste 12, vamos a seguir tocando la escala menor en el tono de mi y vamos a empezar con haciendo 12 en segunda, 12 en primera cuerda, donde repetimos varias veces. Vamos a seguir con 14, 12 en primera, 15, 12 en segunda y 14, 12, 14 en tercera. Lo veis ahí en el cifrado también, es una parte que suena muy genial, ¿no? Guitarra eléctrica. Vamos a seguir con una segunda melodía donde hacemos... En respuesta a eso, daríamos otra vez 12 en segunda cuerda, 14, 12 en primera y 15, 12, 15 en segunda. La respuesta a todo esto va a ser una frase más larga, donde vamos a hacer otra vez 12 segunda cuerda, otra vez esas tres notas en primera y ahora hacemos... Es decir, 14, 15, 14, 12, 14... 14 ligado 12, 15 en segunda, 12 primera y 15, 12 segunda. Para acabar en 14, 12, 14 tercera, 12 segunda y 14 cuarta. Lo toco despacio. Volveríamos a empezar otra vez la misma melodía. Ah, la podéis adornar con algún ligado. Y vamos a acabar esta parte de una manera distinta, haciendo ahí una secuencia. Podéis ver ahí también el cifrado. Que no vaya
al solo de la canción. Vamos a verlo. Para tocar el solo vamos a seguir utilizando la escala de mi menor, que es la que hemos utilizado en toda la canción. Vamos a empezar en la zona media del mástil haciendo... Ahí vamos a hacer, utilizando la palanca de vibrato, vamos a hacer 9, la nota mi en tercera cuerda. Ah, hacemos ahí repetida a veces con la palanca hacia adentro. Para seguir con 7 tercera cuerda, 9 cuarta y 7 otra de tercera. Donde volvemos a utilizar ahí la palanca, ¿no? En esa nota re en el 7 de la tercera. Y al final metemos la palanca hacia adentro para seguir con la siguiente parte, que va a ser... Voy a deciros que en buena parte del solo estamos utilizando la técnica de muteo ahí al final de las cuerdas para darle ese sonido, ¿no? Más rockero. Vamos a seguir con esta melodía que estoy haciendo. 8-7 segunda cuerda, 9-7 tercera, 10-9-7 en cuarta, 10 en quinta y 3 notas ahí en la nota así en el 9 de la cuarta cuerda. Hacemos de atrás. Bien, ahora viene la parte más complicada quizá del solo, en la que va a describir un acorde de re mayor y lo vamos a tocar con técnica, como decía, de palmute, apoyando ahí la palma de la mano y con púa alterna, ya que va a hacer... Es bastante difícil de hacer rápido. Ya que vamos a ir atravesando, haciendo ahí un patrón donde empezamos con 5 en... dos veces 5, la nota re ahí en quinta cuerda, 9-5 otra vez en quinta cuerda, y a partir de ahí ya vamos alternando, vamos cada vez moviéndonos una cuerda hacia adelante, dentro de lo que es una triada de re mayor, que vemos ahí en el 7 de la... con un dedo, ¿no? Podemos hacer ahí una cejilla. Hacemos 9-5, como decía, 7 cuarta, 9 quinta, 7-7 tercera cuarta, 7-7 segunda tercera, es decir, avanzamos cada vez una. Para seguir con 10-7 en segunda cuerda, 10-10, ¿no? 10-10 ahí en primera y segunda. Bastante complicado hacer ahí rápido, ¿no? Vamos a seguir ahí con un bending en el 10 de la segunda cuerda, subimos, bajamos y hacemos ligado al 8 para acabar ahí en la nota también el 9 de tercera cuerda. Para esta segunda parte del solo vamos a utilizar un recurso que Gary Moore usaba muchísimo solos, que son esos ligados con la cuerda al aire. Vamos a hacerlo en 7, 5 y 4 de tercera cuerda, ¿no? En ese 4, cuando lleguemos, vamos a hacer un armónico con la púa y bajamos la palanca hacia adentro, ¿no? Ese sonido, ¿no? Para hacerse con rapidez esos ligados, con la cuerda al aire, elegir el dedo con el que mejor, más rápido podéis hacerlo, ya que está tocado bastante rápido, ¿no? Claro, vamos a ir a la última parte del solo, donde luego lo tocamos todo entero, donde vamos a hacer... Vamos a hacer utilizando ahí el concepto de nota pedal, vamos a poner ahí como nota que va sonando todo el rato el 14 en tercera cuerda y lo alternamos con 15, 17 y 19 de segunda, o sea... Eso va a coincidir sobre el acorde de re mayor en los acordes. Para seguir con otra nota pedal ahí, que ahora va a ser el 17 de la segunda cuerda, y hacemos 17 primera y 17 segunda, 19 primera y 17 segunda. Vamos a meter ahí un traste 22 que yo no tendría, lo voy a hacer con un pequeño bending ahí en el 21, y subiríamos hasta un sonido de un 24, una nota mi, ¿no? Es decir, desde atrás esta parte. Hacemos todo el solo entero, desde el principio hacemos...